auspicia este programa. Bodegas Los Haroldos. Vinos finos con Ángel. Bienvenidos a otra emisión de Verano Compartido aquí por la pantalla de Canal 12. En el programa de hoy tenemos la oportunidad de compartir una entrevista, un mano a mano, con un legendario actor y capocómico que hoy está compartiendo las tablas con Miguel Ángel Cerutti en Noche de Astros. Hablamos del señor Santiago Val. También vamos a compartir con ustedes una entrevista con Diego Pérez y José María Muscari, ambos en la obra Los Grimaldi, que la está rompiendo aquí en Villa Carlos Paz. Bienvenidos al único programa de verano para la familia. Santiago, muchísimas gracias por venir. Que seas muy feliz. Igual para vos. Qué buena tarde que estamos por empezar a pasar. Para mí va a ser un día glorioso. Pero un día glorioso. Santiago, ¿hace cuánto que no venías a Carlos Paz? Varios años. Es decir, en invierno vine el año pasado y el anteaño. Con Carmen vinimos muchos años, incluso antes que nazca Federico. Federico, mi hijo, ya tiene 23 años. Es más, Federico fue gestado aquí en Carlos Paz. Sé que tiene aires serranos. Y después esas cosas de la vida, un día nos invitan a ir a Mar del Plata a hacer temporada y después como nos fue bien, entonces fue una tras otra y ahora quedan muchos años que no venimos. Entonces cuando me hicieron varias propuestas antes de que llegue el verano, la que más me interesó fue esta, pero por varios motivos. Me interesó primero porque el empresario es Daniel Comba, que es un tipo serio de verdad, no trabaja con la boletería. Segundo, me gustó la compañía. Tanto Cerutti como el Bicho, como las chicas que nos acompañan, me parecieron gente muy profesional, ¿entendés? Y linda gente con la que tengo buena onda. Y en tercera instancia era venir nuevamente a Carlos Paz. Entonces, y hacer revista, que es lo que más me fascina. Ya hoy en día las comedias me aburrieron. Ya estoy aburrido de hacer comedia. Lo hice durante tantos años. La revista tiene una gran virtud. Es en 5 minutos... tenés que hacer una comedia. 5 minutos de sketch, que es tu tiempo, 5, 7 minutos, es una comedia. Comienza la historia, se desarrolla y termina. Además, en la revista tenés la posibilidad, en un cuadro haces de una cosa, en otra haces de otra, en otra haces otra cosa distinta. Es variable. Santiago, si uno tiene que hacer una revisión de su vida, de su vida de laboral. Laboral, menos mal. Porque no, no. Porque no creo que nos dé tiempo para lo otro. Aparte, creo que también todo el mundo se lo pregunta y debe ya ser, en algún cierto hasta punto, ya molesto. Que siempre le pregunten sus cuestiones del corazón. Es como si fuera o hubiese tomado un estado público. Es que lamentablemente... Una constitución nacional saber sobre la vida de Santiago Val. Debe ser molesto. No, no es de mí solo. Pero ¿sabes qué pasa? Los actores, en resumen, no tenemos vida privada. Pertenecemos a un público, entonces somos gente pública. Y la gente pública hace que el pueblo o el público conozca su historia. Es inevitable, y especialmente ahora, en los últimos años, por los programas de televisión que hay, que hacen público todo lo que sucede, ¿entendés? Antes, cuando yo comencé en esta profesión, no existía nada de todo esto. ¿Entendés? No es como ahora. Ahora es desangrante, te sacan la piel. Es muy duro el trabajo de ahora, es muy duro. ¿Siente como que han perdido los códigos con lo que sí, personal? Sí, totalmente, sí, totalmente. Me parece a mí una falta de respeto meterse en la vida privada de la gente. Mostrar un video que uno tiene, por ejemplo. Sí, esa persona quiso hacer un video y bueno, hacer lo que quieras de tu vida. Ahora, yo mostrarlo... Momento. En esta increíble carrera, ¿cuál momento marcó el comienzo de tu vida en las tablas? Porque podrías haber sido odontólogo. Sí, hubiera sido ingeniero, porque yo estudiaba ingeniería. Es decir, yo vengo de un viejo que tenía orquesta típica, era violinista. Ingresé a la facultad muy joven y ahí un tipo me conoce, se entera que yo toco violín y dice, mira, en el club, que era Sociedad Hebraica Argentina, está hoy organizando una orquesta para acompañar un espectáculo no profesional, ¿cómo se llama? De amateurs, ¿no? Amateurs. Claro. Entonces, debuto como violinista. Pero resulta ser que después de los primeros días
de estar atento a la partitura y al director y todo eso, empiezo a mirar el escenario. Y ya toco, pero miro a los de arriba. Y digo, ¿qué estoy haciendo acá en el foso de los músicos si lo que me gusta es estar ahí arriba? Pero lo descubrí en ese momento. Entonces, al año siguiente me metí como bailarín. Me probé como bailarín, me aceptaron. ¿Por qué? Pero como bailarín, como mi hijo, como Federico. Bailarín de boliche, de nada, nada serio. No bailarín de estudio. Pero bailé. Al año siguiente ya tocaba la guitarra y había tenido con una señorita una pareja que cantaba y tocaba la guitarra. Entonces fui haciendo esto, fui progresando. Después tuve un cuarteto vocal. Y después un día me largué solo. En resumen, que el golpe realmente se produce en el año 70 aproximadamente, que me llaman para hacer los Campanelli. Y de ahí habíamos dos tipos en el elenco que no te diría que sobresalieron porque realmente el grupo era sensacional, pero dos tipos que a la empresa de Canal 13 le interesaba, porque los Campanelli se los compró otro canal, se los llevó el Canal 11. Entonces agarraron a dos tipos, que éramos Claudio García Satur y yo, y dijeron, muchachos, vengan, vengan, ustedes no se vayan. Se va la familia, pero ustedes no se vayan. No, pero nosotros, pero ustedes no se vayan, le damos tanto más. Vos, le dijo a Claudio, vas a hacer una telenovela. Y a mí me dijo, y vos vas a hacer una comedia. La comedia mía se llamó Gorosito y Señora, que fue un acierto maravilloso, y ahora te cuento de eso. Y la de Claudio se llamó Rolando Rivas Taxista. La gente a las 9 de la noche paraba el país, sí, para paraba verlo. El país. Sí. Recién me decías que la revista es lo que más te gusta en realidad. Sí, en estos momentos sí. ¿Pero la comedia fue lo primero que empezaste a hacer? La comedia, no. Lo primero que empecé a hacer fue justamente shows en un cabaret. Y ahí me vio un director muy importante que se llamaba Carlos Santayán Petit, que fue el maestro de todos los tipos que un día hicimos revista. Y me llevó a trabajar al Maipo. Entonces los primeros trabajos míos fueron de revista. Hasta que un día viene Vega, de apellido, no me acuerdo el nombre, viene. Y entonces en esa obra existía un mariquita y él le gustó como yo lo hacía. Y entonces me llevó a esa obra. A partir de ese momento empecé a manejarme en la comedia. Y tanto me manejé en la comedia, una tras otra, que un día me llama el señor Rodolfo Graciano. Y me dice, yo quiero que usted haga La importancia de llamarse Ernesto, de Oscar Wilde. ¿Y por qué me traía a mí, habiendo tantos actores que están en este género, va a buscar un tipo que viene de la revista, que viene de la comedia? ¿Por qué? Y se lo voy a explicar, Santiago, porque este teatro es una maravilla, pero vienen 12 viejas atorrantes a ver las obras, nada más. En cambio, si traigo gente popular, va a venir gente que popular nunca pisó el Cervantes, y vamos a llenar esta sala. Por tanto, contraté a Rodolfo Bebán, contraté a Raúl Lavie y a Uquiet quiero contratarlo. Quiero que cada uno de los tres haga una obra distinta, popular, y se me llene el teatro de una vez por todas. ¿Estás pensando en renovar las cortinas de tu casa? Te invito a que visites el más grande tapicería y decoración de Córdoba, que obviamente es Tapicenter. Escucha esta oferta de contado efectivo. Wall Nisa, 3 metros de ancho, color blanco y natural, a solo 18 pesos el metro. ¿Escuchaste bien? 18 pesos el metro. Aprovechá esta oferta en Tapicenter. Rivadavia, 369. Nos vamos a la primera pausa en Verano Compartido. No te muevas de la pantalla de Canal 12. Relax. Take your time.